Día más al canal de Javi Granero de Pesca y Naturaleza. En esta ocasión vamos a hablar de un accesorio para la pesca, quizá por los más nuevos menos conocidos, como es el stringer. Vamos a ver qué es un stringer y para qué sirve. Mira, un stringer es una cadena con unos mosquetones, ¿veis?, que se abren, igual que los mosquetones que se utilizan en la pesca para cambiar de señuelo. Esto fue diseñado, como es lógico, por gente especializada en el mundo de la pesca, por tiendas, se comercializó en todo el mundo, por tiendas especializadas en artículos de pesca y se comercializó con la intención de, o con el fin de mantener a los peces, a las capturas, mantenerlos vivos dentro del agua en competiciones, tanto competiciones de orilla como competiciones de desembarcación, hasta el momento del pesaje de los peces. En las embarcaciones, el stringer se dejaba caer por un lateral de la barca dentro del agua y aquí se iban amarrando 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 mosquetones tenemos aquí, como podéis ver. Y con esto se mantenían vivos los peces, vivas las capturas en el bote, en el barco, en la barca, ¿no?, cuando eran competiciones de desembarcación, dentro del agua. No pasaba nada, toda la vida se ha hecho así las competiciones y se utilizaba la stringer sin ningún tipo de problema. En la pesca de ciorilla, campeonato de ciorilla, pues el mismo misión, el mismo cometido, ¿verdad? Esto era para mantener a los peces vivos dentro del agua hasta el momento del pesaje de las capturas. Esto no daña en absoluto a los peces. Los peces tienen una membrana alrededor de la boca, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Una membrana que no tiene riego sanguíneo, es decir, ahí el blasfa no tiene sensibilidad, no nota dolor ni sangra, ¿verdad? Entonces, esto lo único que puede causar es un pequeño agujerito en la membrana, ¿eh? Se cierra y el pez queda aquí sujeto, pero esto es inofensivo para el pez, totalmente inofensivo, causa mucho más daño a un pez, un anzuelo, por ejemplo, un anzuelo que un pez se trae el señuelo muy adentro y a la hora de clavarlo le clavemos el anzuelo en las agallas, por ejemplo, o en la garganta, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de que un anzuelo dañe un pez, aparte de que el anzuelo también deja un agujero en la membrana de la boca del pez, siempre un agujero, un anzuelo penetra en esa membrana y el pez se queda enganchado. Ese agujero muchas veces puede ser pequeño o grande, dependiendo de la lucha que tengamos con el pez. Ese agujero se puede agrandar hasta el doble o el triple, ¿vale?, de lo que el anzuelo crea en un principio, provocando de que el anzuelo empiece a bailotear en la boca del pez y se salga, ¿verdad? En uno de los saltos que da el blast bar, el anzuelo se puede salir y perdemos la captura, ¿vale? Entonces, siempre un anzuelo dejará un agujero en la membrana del pez mayor al del stringer. Si el pez, cuando pica el señuelo y lo clavamos, se encara el anzuelo en las agallas, tendría una hemorragia, empezaría a sangrar de forma masiva, de forma abundante, y
Y hasta incluso, aunque lo sortemos y se vaya nadando, las probabilidades de que muera son muy altas. Estamos hablando del anzuelo, ¿vale? Aunque nosotros no queramos hacerle daño al pez, porque nosotros no queremos nunca dañar al pez, y menos pescadores como yo, por ejemplo, que llevo 40 años pescando, pues he soltado cientos de peces. Cientos de peces. Entonces, siempre lo he manipulado con cariño, siempre lo he manipulado de la forma menos agresiva para ellos, y siempre lo he devuelto al agua y los peces se han ido nadando. Nunca se me ha quedado un pez muerto flotando en la superficie. Jamás. Jamás. Yo sé manipular los peces desde hace mucho tiempo y sé el tiempo que pueden estar fuera. No es lo mismo estar en pleno mes de agosto con una ola fuerte de calor, que a lo mejor el pez pues no necesita estar fuera 5 minutos, no, pero en invierno, con una brisa fresca, en un día nublado, un pez puede aguantar fuera del agua sin que eso suponga un perjuicio para su vida ni para su bienestar, pues puede estar 5 minutos, 6 minutos, 8 minutos sin que le ocurra absolutamente nada. Simplemente lo oxigenaremos un poquito a la hora de meterlo en el agua, cogido de la boca, lo moveremos hacia adelante y hacia atrás para que el agua circule a través de sus agallas y el pez saldrá nadando sin ningún tipo de problema. Yo, por ejemplo, utilizo el stringer porque yo soy pescador de orilla y aunque existen accesorios para pesar el pez muy modernos, ¿no? Unos tipos de pinzas que llevan unos números digitales que te da el peso del pez. Yo tengo un pequeño peso, ¿no? Porque yo desde orilla sé que no voy a sacar, es muy difícil que saque un bla bla con 7 kilos porque no existen. Un bla bla de más de 4 kilos es ya imposible, casi imposible. Y un lucio, bueno, pues si es grande llevo otro tipo de peso, una romana pequeñita, llevo otra romana mayor en el chaleco del lucio. Y con esto, pues peso los bla bla, si es que me interesa saber su peso, que mayormente no suelo pesarlo, lo suelo liberar a la misma paz que los pesco, los suelto y los libero, ¿no? Pero si hay algún pez que yo creo que tiene, por ejemplo, 2 kilos o más, nunca antes, porque yo sé calcular muy bien el peso de los peces a ojo, si yo calculo que un pez puede tener kilo y medio, kilo 600, kilo 700, jamás lo peso, nunca lo peso, directamente lo suelto. Y tengo este pequeño peso que lo compré en una tienda especializada de pesca, que no lo compré en el chino, lo compré en una tienda de pesca, es un peso de rapala, que pesa, me parece que son hasta 5 kilos, y es más que suficiente para pesar un bla bla. Pero tiene un problema, que es que el bla bla, cuando es muy grande, tiene la boca, pues esa membrana que os hablo, muy dura, y entonces este tipo de peso no me engancha el pez y me tengo que ayudar algunas veces. De hecho, en mis vídeos de pesca, en más de una ocasión, me ha ayudado del stringer, ¿verdad?, para pesar el pez. Meto el pez en el stringer, que para eso se inventó, y entonces, una vez que tengo el pez colgado así, pues pongo mi baculita, ¿veis?, de esta forma, y así peso el pez, ¿verdad?, sin ningún problema para el pez. El problema puede ser para alguien que lo vea, que crea que el pez está sufriendo, pero el pez en realidad no está sufriendo absolutamente nada. Bueno, nada, como os digo, eso, el stringer se inventó para mantener vivos los peces desde embarcación. Antes las embarcaciones no eran tan modernas como las de ahora. Las embarcaciones de ahora pues son muy cómodas, llevan un depósito de agua para meter las capturas vivas, ¿verdad? Llevan asientos giratorios con amortiguación para que cuando te sientes vayas bien cómodo, ¿eh? Y un pescador de orilla o de embarcación no se puede comparar con un pescador de orilla, porque el pescador de orilla tiene que tratar con muchos obstáculos, como es el terreno, ¿no?, que te resbala, el peligro que supone subirte encima de una piedra grande, de una risca, de un puntal de roca para lanzar allí tu señuelo, ¿no? Riesgo que no corre una persona desde una embarcación, pues que llevan su nevera, llevan su comida, su bebida fresquita, todas sus comodidades para echar toda una jornada entera, que machacando todas las réculas de un pantano a las cuales no tenemos acceso la mayoría de los pescadores en un 90%, porque solamente
un 10% de los pescadores son los que se pueden permitir ese tipo de embarcaciones de lujo, ¿verdad? Con motor de explosión, con motor eléctrico y ya os digo, con una serie de comodidades que no nos podemos permitir otras personas que tenemos, no sé, una vida más humilde y que no llegamos a esas pretensiones y nada, tenemos que conformarnos con coger una mochila o un chaleco y salir a pescar, pues en esas situaciones. Todas esas pinzas que os digo, pues tienen un peso, esas de metal tienen un peso, pues que puede variar entre 350, 400, 450 gramos, dependiendo de lo grandes que sean las pinzas. En embarcación se suelen utilizar, pues para pesar ejemplares de lucio, ejemplares grandes de otras especies, ¿no? Pero desde orilla, pues no necesitamos llevar ese material extra pesado, porque yo, por ejemplo, en mi chaleco ya suelo llevar material suficiente. Con todo con eso, lo justo para bla bla, pero llevamos plomo de tipo bala de varias medidas, llevamos anzuelos de varias medidas, plomeado sin plomear, llevamos los alicates para desanzuelar el pez, unas tijeritas para cortar el hilo, y luego pues, llevamos los vinilos, los crambay, los herbay, los yerbay, ¿verdad? Entonces el chaleco pues, puede pesar entre 2 kilos y medio, 3 kilos de peso, que si ahora le metemos esas pinzas tipo bácula, ¿verdad? Metálicas. En el chaleco, pues para ir tirando por la orilla, pescando 3 o 4 horas o 6 horas, como yo he llegado a pescar, o un día entero, con ese peso extra en el chaleco o enganchado en un lateral del pantalón, pues bueno, yo ya os digo de que no se puede llevar ese peso adicional. Entonces, con una baculita de estas pequeñas para ir a pescar, bla bla, que tenga un peso máximo de 4 o 5 kilos. Tendremos más que suficiente los pescadores de orilla, que no nos podemos permitir el capricho o el lujo, como un pescador de desembarcación, de llevar esas pinzas tan modernas, tan eficaces, ¿no? Y que tantas prestaciones dan. A la hora de pesar, pues yo aconsejo que cómodamente, lo mismo que yo, una baculita tipo romana, pequeñita, y un stringer en el bolsillo, y si queréis pesar algún pez que la baculita no os pueda soportar, ya os digo yo que no pasa absolutamente nada por meter al pez en el stringer y pesarlo con la baculita. Eso sí, tener precaución siempre cuando manipuléis los peces de tener las manos mojadas, ¿vale? Cuando tocáis el pez, procurar tocarlo lo menos posible y siempre de la boca. Nunca tocáis el cuerpo porque el pez lleva una protección, una baba, que lo protege de las bacterias exteriores. Y entonces si lo tocamos con las manos secas, esa baba queda impregnada en nuestras manos y el pez, pues nada, pues puede sufrir luego, cuando lo sorteamos en el agua, pues ataque de bacterias o de hongos y puede llegar a morir. Bueno, pues nada más, ya os he enseñado un artículo más de pesca, un artículo prácticamente olvidado, aunque se sigue vendiendo, lo podéis encontrar en tiendas. Grande a nivel mundial. Ya os digo, el stringer solamente hará un pequeño agujerito de cero perjudicial para el pez en su membrana en la boca. El pez no sufre, el pez no le duele, el pez no sangrará. Ya os digo, le puede causar mucho más perjuicio un anzuelo clavado en la garganta o en la gralla. Y bueno, como veréis en algunos de los vídeos míos de pesca. Que os invito a verlo en la lista de reproducción correspondiente, veréis cómo en algunos de los ejemplares que llegan a los 2 kilos o lo superan, pues me ayudo del stringer para poder utilizar esta baculita, que para mí es más cómoda de llevar por lo pequeñita que es, por lo poco que pesa y que no le produce ningún estrés extra al pez, más que una bácula, ¿verdad? De esas de tipo pinza. Que le pueda pillar el labio y que queda más bonita a la hora de mostrar a la cámara. Pero claro, ya os digo, depende del tipo de pesca que realicemos, así podremos tirar con un equipo más pesado o más ligero. Pues nada, muchas gracias por estar ahí. Si os gusta el vídeo, darle al like, compartirlo, darle a la campana para que os lleguen las notificaciones cada vez que suba un vídeo al canal. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!